Good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Good night. Hello, good night. How are you guys? Fine. How are you? Fine, guys. Fine, teacher. And you? I'm doing great. Thank you for asking me. Welcome to the class, guys. We will wait for the rest of the students, okay? Just allow me one moment and let's wait for the rest of your classmates. Hello, hello, Lucy. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Hello, Christian. Hello, Glenda. Hello, Nelson. Hello, hello, Jaime. Good evening. Good evening. Good evening, Patricia. Good evening. Who else is here? Good evening. Linda. Hello, Linda. Hello, teacher. Okay, guys. We almost start, okay? Hello, teacher. Hello, hello. How are you, Glenda? How are you? I'm doing great, thank you. I'm just trying to set up the camera. Sometimes it works and sometimes it doesn't work. My camera is okay. One moment. Ricardo, allá está el viejito, Okay, guys, so I will go through the attendance list right now. Please do me a favor and keep your camera on. And help me to say press. Okay? The teacher. Just one moment. Okay, guys, so today is Wednesday. Wednesday the 16th. Okay. Angel Estefania Marroquín Martínez. Not here yet, right? Sorry, guys, lo voy a mutear un poquito acá. Okay. Thank you. So Stephanie is not here yet. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Elena Margarita Ramírez de Chávez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Thank you, Linda. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Yeah. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present.
Rosa Acalia Conrado Quijada. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melissa Hoya Cisneros. Present. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Present, Tisha. Okay. Thank you. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Okay, thank you very much for being on time and thank you for joining the class. So today we will continue with the class that we had tomorrow, guys. Vamos a continuar con la clase de ayer. Más sin embargo, quiero decirles que el día de ahora vamos a empezar con un new topic. The topic for today is how to use be going to. Y esta es la clase número 17, guys. Este es uno de los temas que anteriormente habíamos mencionado, que se confundía bastante con el presente progresivo, con uso a futuro. No sé si se recuerdan, pero hasta ahora lo traemos. Así que, guys, ahora van a ver la diferencia entre el presente progresivo que utilizábamos antes y el be going to, ¿ok? So, pero antes de empezar, vamos a continuar con la agenda del día de ayer solamente para reforzar y hacer la última actividad que teníamos pendientes. Yesterday, we were talking about hotel services, and the hotel services that we had are a lot. I brought some vocabulary about the hotel services, and here you have the hotel services that we have. We have restaurant, chef, bar, breakfast, map location, online services, Wi-Fi connection, guest parking, luxurious rooms, room services, pet friendly, key lock, and luggage, etc. All right. So yesterday we were working on the page 40. Vamos nada más a confirmar, guys. Lo que hicimos en la página 40 yesterday, okay? So let me look it up right now. Vamos a buscar la página 40. Okay, here we have it. So la última actividad que hicimos el día de ayer fue en pareja, guys, y era para que nosotros pudiéramos etiquetar o hacerle un match a las pictures que tenemos acá with the corresponding words from the box. Ok, acá tenemos algunas palabras, nuevo vocabulario, y teníamos que hacer básicamente un match con las palabras acá, perdón, con las imágenes. Ustedes estaban trabajando en pareja. Later on, we work on the checklist. Trabajamos también un checklist que hicimos donde íbamos a poner actividades, perdón, donde íbamos a poner servicios que ustedes iban a ocupar en la próxima, en el próximo viaje a un hotel que tuvieran. Después de hacer este checklist, nosotros íbamos a hacer una conversación, un roleplay súper corto, donde usted iba a llamar como cliente y le iba a contestar el agente. So, quisiera saber, guys, de esta parte, hasta dónde nos quedamos ayer, ya que tuvimos nada más 15 minutos. No sé la mayoría dónde se quedó, en el ejercicio 5, 5, 6 o 7. 7 sería el roleplay.
alguien me podría decir, un representante de equipo me podría decir dónde se quedaron, guys, please. En el six nos quedamos. Six, number six. Okay, los demás, guys. Christian and me, we finished. Seven, you finished. Okay, los demás, guys. Represent. Esta hace falta el roll. Number seven. Okay. Okay, ¿desearían tener unos 5 minutos más para terminar el roleplay? Yes, teacher. Very good. Okay, vamos a hacer entonces las parejas para terminar el roleplay. Solamente me van indicando cómo vamos, please. ¿Cuáles son las parejas que teníamos ayer? Y solamente para corroborar, guys. El number one, ayúdame por favor a verificar esto, que todos los tengamos bien. ¿Cuál sería el number one, guys? The man on the phone. What is it? Wake up call. Okay, sorry for doing this, but I will do it like that. I will draw it. Okay, so this is wake up call, right? Okay, what about the number two, guys? Laundry service. Very good. What about the number three? Fridge in the room. That's another service, guys. Fridge in the room. Okay, what about the number four? Business center. Excuse me? Business center? Business center. Business center? Okay. Yes. Business yes. center? Okay. What about the number five, guys? Safe, very good. And the number six? Single room, okay. Number seven? Shuttle service. Guys, solamente escucho Jaime, what's going on? Thank you, Jaime. What about number eight? Wi-Fi internet, very good. Thank you a lot for your participation. A veces me siento sola, guys, pero siempre hay uno que me ayuda. So, I would like to hear all of you, okay? Please don't be quiet with me. Ah? We'll be here. Uh-huh. Okay, so thank you a lot, guys. All right. So, that was pretty easy, right? Pretty easy. Okay, guys. So, vamos a hacer el roleplay. Recuérdense. Es una participación súper pequeña, ¿ok? Hagan el roleplay súper sencillo, como que llaman al hotel, hacen como que usted es el agente, dicen el nombre de la gente, como lo estaba diciendo ayer, y preguntan por algún servicio. Por ejemplo, ustedes tienen 4 servicios, ¿ok? I want to know if in the hotel you got 2 services. Y usted le empieza a preguntar por los servicios. Y ahí la otra persona va a responder si tiene o no tiene disponible los servicios. Entonces le va a preguntar, do you want to make the reservation? Yes or no? And that's it. Y usted puede decir, yes, no, it's all up to you. La cosa es preguntar, decir, por ejemplo, I would like to know if laundry service, if the laundry service is available in your hotel. I would like to know if the laundry service is available in your hotel. Yes or no? Okay, so is the shuttle service available in your hotel? No, it's not available. No, it isn't. Yes, it is. All right, perfect. Okay, so preguntas como esa, ¿verdad? Yes, no question, para saber si estos servicios están disponibles. So, vamos a hacerlos. Excuse me. Necesitamos mencionar en la conversación los 5 que están en la checklist. Traten de mencionar algunos de ellos, no los 5. Okay. Y si pueden mencionar los 5, está bien, pero nada más pueden mencionar algunos 3 o algunos 2 con el fin de crear una conversación. ¿Ok? Ok, thank you. You're welcome. Okay, guys, so yo sé que poquitos están ahorita, I don't know why, pero vamos a tratar de hacer las parejas. Y si en cualquier dado caso las parejas no han venido, entonces vamos a hacer parejas con ustedes y van a trabajar. Si alguien ya tiene la conversación, entonces trate de nada más practicar con la otra pareja diferente, ¿verdad? Para que al final hagan el roleplay.
Yo sé que probablemente no saca a su pareja, pero hágalo con la persona que esté. Sí, para practicar. So, vamos a ver. Jaime, ¿con quién iba usted, Jaime? Con Rosa Arcalia, si no me equivoco. Oh, Rosa is here, right? Ok, ahorita los asigno, chicos. Ok, so va a ir Jaime to the room number one with Rosa Acalia Corrado, all right? Now, Ángel Estefanía, ¿con quién iba usted el día de ayer en el último ejercicio? Rosa Estefanía. Ok, Cristian, ¿usted con quién iba? La teacher, ayer tuve... With Sabrina. No tuve pareja. No sé. ¿No tenía pareja? Bueno. Ahorita los asigno, chicos, Sabrina y Cristian. Ok, Don. Click on join. Ok, Glenda, ¿con quién iba usted, Glenda? No sé si tenía pareja, Glenda. Nelson, ¿usted con quién iba? Iba con Melissa. Melissa, ok, great. Jessica. Ahorita los asigno. Ok. Let's see. You're welcome. Lucy, ¿con quién iba usted ayer? I remember I was with Ismael. Oh my God, Ismael is not here. Espérame. Bueno, ya le voy a mandar a alguien con quien practicar. Y si quiere, si ya hicieron la conversación, solamente trate de practicar con esta persona. Practice. Ok, and Estefanía, voy a asignarla con Lucía, ok? A la room number four. Ok, so Lucy, Estefanía, room number four, you can click on join, ok? Thank you, Lucy. Ok, let's see. Oh, Ismael is here. Voy a mandar a Ismael entonces. Oh my God. Y voy. Estefanía todavía está acá. Creo que sí, ¿verdad? Vaya, Estefanía. Ahorita la voy a agregar a otro. Vamos a ver. Patricia, Carolina, ¿con quién iba usted? Ay, no me acuerdo. Oh my God. Con Fátima. Ah, sí, es cierto, no está acá. Patricia Eugenia, ¿usted con quién iba? Con Marcos. ¿No? Marcos y Marcos no está acá, oh my God. Ah, Melissa ya le dio clic en join. Ah, ok. Vamos a ver, Marcos, no, Marcos is not here. Vale, entonces vamos a hacer pareja con ustedes. Glenda no se acuerda, ¿verdad? Es que lo que pasa es que a mí se me acabó la carga en el teléfono. Ah, ok, no se preocupe, vaya. Ahorita vamos a formar pareja. Le voy a mandar la conversación al grupo. Oye, ya denme un segundito por acá. Ok, chicas, ahorita las asigno. Vaya, dele clic en join, please, todos. Click on join, guys. Ya las asigné a todas. Hola, hola. Estefanía está ahí, Estefanía. Hello. Estefanía, ya le asigné. Yes, teacher, pero me sacó de la... Ah, vaya, ahorita. Déjeme ver. Hello, hello, Luis. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hello, teacher, bien. Bien, bien. Fíjese, Luis, que estamos trabajando en la conversación del día de ayer. ¿Quién era su pareja el día de ayer? En la conversación. Zulma y Yarixa. Zulma y Yarixa, y Yarixa no está acá. Vaya, permítame. Deme un segundo. Con Zulma y Yarixa. Ahorita nada más vamos a terminar de hacer la conversación. ¿Y ya habían hecho la conversación? No, no yet. No. Vaya, déjeme ver. Voy a pasarlo con
Ahorita le digo. Ángela, Glenda, con las Patricias. La voy a pasar con las señoritas Patricias y porque ellas lo van a crear ahorita. Así que pues para que lo incluyan a usted. Oye, ya les voy a ir a explicar a ellas ahorita. Ahorita me voy a unir a su breaker room, ¿ok? Bye, bye. Ahorita me uno con usted. Pues me va. Hello, hello, hola. Girls. Hola, hola, chicas. Miren, hola. Les traje un invitado y el invitado es Luis. Solamente traten de hacer la conversación e incluyan a Luis en la conversación. Yo sé que es un poco difícil, pero no sé si se han fijado que hay algunas conversaciones en el teléfono bien raras, donde las dos personas hablan con el agente. Entonces, traten de hacer así. Traten de ser así, puede ser, no sé, unos amigos que están hablando servicio al cliente del hotel y los dos están preguntando al mismo tiempo, ¿verdad? Hello. Okay. Y se fue corriendo. ¿Qué, Luis se fue? Luisito le digo yo, no sé. ¿A qué lo esperamos? Quería saber quién es mi Miss. Ay, qué lindo. Pero se fue. ¿Y dónde estás vos? Me dice. Ay, pero se fue. Bueno, guys, cualquier pregunta me la hacen saber y les voy a mandar ahorita al grupo la información. Okay. Bueno, realmente solo es crear una conversación como que alguien está hablando de servicio al cliente de un hotel y los otros dos pueden hacerle haciendo preguntas. Invéntense los servicios porque probablemente ahorita no los tienen. Solamente tengan unos tres. Como Wi-Fi connection, como, oh my God, fridge on the hotel, etc. ¿Ok? Ok. Ok, thank you, guys. Vaya, entonces sería un hotel. The laundry service. Teacher, yo no entiendo qué lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una conversación donde usted, por ejemplo, si usted es el cliente, le va a llamar a Glenda. Glenda es la persona que trabaja en recepción de un hotel. Usted puede inventar el nombre del hotel y usted le va a preguntar si hay X servicio en el hotel y si desea hacer una reservación, sí o no. That's pretty much it. ¿Y qué página es? Ya le digo. Es la página 40, pero en la página 40 no tiene mucho detalle del roleplay. Más que todo es lo que yo le digo. Es de una conversación llamando a un hotel y preguntarle si están los servicios disponibles. Usted puede inventar uno o dos servicios si quiere. ¿Sí? Ah, ya, ok. Ya, bye. Entendí. Gracias. Bueno, traten de hacerlo rapidito, guys. Porque solamente tenemos 3 more minutes, ¿ok? Thank you, guys. Thank you. Porque también improvisar es como decir, hablar de un tema e improvisamos. Eso también es bonito. Pablo, breakout groups también. O sea, siento que todo, ¿verdad? Todo media vez para el progreso. Agarró la ticha. Ya me iba a estar hablando mal. Póngale 5. Teacher, I was talking that I have never used in the previously course use the breakout rooms. Never? I don't believe you. Yes. Well, in the previously course, we use in the main room. We talk together and we practice, yes, in pair, but together. But I like the previous room, the breakout rooms. I like that was new for me the first day you say, and I say, wow, what is that? What is that? Sorry. Yeah, also, yes, I have used it in another meeting. For example, in my congregation, I use breakout rooms. But but here in class, I have never used. But okay. I like that's awesome. Yes, we make it dynamic the way that we can, so we can make it different, because sometimes we need to make sure that
even though it is in here through the phone, I mean, not through the phone, through the computer, it's not face to face, but it can be similar to classes face to face. So in classes, English classes face to face was like that. You make first and you start practicing and practicing, and then you you know, make a conversation, and then you do it, you present the conversation. So we try to do it like that, because sometimes it's very difficult whenever you're in the whole room, you cannot practice. I mean, and the objective is that you practice individually, right? Yes, that was interesting for me with the previous course, because helped me to talk. For example, the teacher asked something and say, what do you think about it? And so like improvisar and soltarse, that helped me too much. But now with the breakout room, I like, because I think that I'm knowing our classmates. And that's we are nice. Going to, and that I didn't have this experience. For example, I think that I was most close with this partner that we Yes. And now you have the chance to practice it, right? With any other classmates, and to speak and to practice. So that's great. Okay, guys, I know that you already did the conversation. I'm sorry, but there were many of your classmates that they didn't finish with this. So I'm just trying to make sure that everyone will be on the same page, okay? So I believe that we will give you just one more minute, okay? Just one more minute, okay. And that's it. I'll be back, okay? Ya regreso. Okay. Thank you. Supply. Hola, hola, guys. Sorry que solamente los puse acá en esta room, pero estaba en otra room y no me dejaban venir. Pero les quería comentar que estamos haciendo la última actividad de ayer, que era la conversación. Sé que ustedes no iban juntos, pero puse a sus parejas juntas porque, pues, no estaban por acá. So, traten de... Oh, my God. How do you say that in Spanish? Neither in English. It didn't come to my head. Improvisar, traten de improvise, ok. Solamente les voy a dar un minutito ahorita para que compartan la conversación que ya tenía, para que se complemente. Y traten de hacerlo, si no, me dicen, don't worry, ok. Ok. Bueno, I'll be back, guys. Ya regreso. Ok. Let me see. Les voy a dar unos minutos más acá y me voy a ir a la room principal y a todos los voy a mover para allá y a ustedes los voy a mover de último, ¿ok? Para que tengan más tiempo. Ok. Ok. Hello, hello. Hola, hola. Vamos a esperar a los demás, guys, que se regresen de los breakout rooms. Solamente déjeme confirmar. Voy a tratar de sacarlos de los breakout rooms. Move to the main session. Move to the main session. I believe Jaime already did it. Move to the main session. Rosa as well. Move to the main session. And yes, I will leave them like that. Hello, hello.
Thank you for joining back. Estoy tratando de leer una loción que tengo. Una cremita que rico. ¿Quieres estornudar? Ah, no sé, sí. Qué rico huele. Ok, guys. So, los demás están en los breakout rooms porque como los puse separados, algunos los acabo de juntar. Pero déjenme ver, creo que Nelson ya lo tenía. Ah, no, Nelson todavía lo está haciendo. So, guys, vamos a empezar con ustedes ahorita y luego voy a unirlos a los demás, ¿ok? So, let's see, who wants to start with the conversation? The revenge again, Jaime. Okay, vamos a ver, Sabrina, it is between Sabrina and Jaime. I got a number from 1 to 4. What is the number that I am thinking right now? 2? 3. Jaime, 3. You start, Jaime. Just because he is mega mind? Just for that? Now, Sabrina. So you went to start. No, okay. He guessed that. Wow. Probabilidad. Okay. Hay una revancha, hay una controversia entre Jaime y yo desde que nos puse aquel día la competencia, teacher, así es que. Vaya. Solo porque es maestro de lenguaje y eso sí que me llegó, nada más por eso. No, porque por lo demás Jaime no. Okay, guys, let's start. Okay, ready, Rosa? Okay. Hello, it's Royal Decameron Hotel. My name is Jaime. How can I help you? Good afternoon. I need a reservation for a single room. Sure. When do you need the reservation? I need a reservation for this weekend. Oh, one moment, please. I need to check if we have our rooms. Thank you for waiting. Congratulations. We have our rooms. Could you tell me your name, please? Sure. My name is Rosa Conrado. Nice to meet you, Ms. Conrado. You have a reservation for this weekend. Congratulations. Nice to meet you. Hi. Thank you. Wow, so fluid. Wow, I really love the fluency that you had in that conversation. Nada que ver a la primera vez que los escuché. I want to cry. A round of applause for you guys. Wow, Nick. Para que vean que van súper, súper bien. Y se dicen, teacher, me dicen en los 101. Yo siento que ella no, teacher, yo no le entiendo. Yo sé que todos pueden menos yo, me dicen todos. Y todos lo hacen súper bien. Ya van a ver a los demás, yo sé que sí. So, very good. Okay, so, she's the next person, Jaime. Sorry, Sabrina, I know that you will be the next. Okay, Sabrina, le tocó. Thank you, Mr. Jaime. Yo pude haber sido su mejor alumna. Me too, Jaime, me too. I love. Me saqué 9.8 en la parte de lenguaje, nada más, no es por presión. Yeah. Me too, Sabrina. De verdad, I love that subject as well. Era súper buena, Jaime. It's the best. Tendría 2 alumnas buenas. Primer lugar ahí, peleándose los primeros lugares. Revancha. Okay. Christian, nos toca. Okay. Ready. Good night, Crown Plaza Hotel. My name is Sabrina Garcia. How can I help you? I need a reservation for the next week on Monday. May I have your name, please? Yes, my name is Cristian Lopez. What kinds of room do you need? I need a single bed. Okay, and what other service do you need? I need 2 room service, free Wi-Fi, and shuttle.
Okay. And what payment type? Okay. And what payment type do you need? I want to use my credit card, but what is the cost for all service? Well, it's 150 per day. It's okay, no problem. You're welcome, Mr. Lopez. Thank you, Sabrina. Wow, very good. A round of applause for you guys. Good job. Great. Entiendo. Great, Sabrina and Chris. Entiendo. No entiendo por qué está pidiendo Wi-Fi. ¿Sí? I think you didn't understand why the congratulation. I was like, what? Mm-hmm. Because I payment for the service. Because not tiene datos. Vacation. There is no Wi-Fi, please. I thought, Jaime, you were saying that because you was going to be saying to Christian boss of the Wi-Fi connection that he's not going to work in on the hotel. And that's the reason you was going to say to Christian boss that he's not working. Instead, he is on the internet. I thought that was the reason why you say it. But it was it a like a kind of business trip, or was it a personal trip? Christian, was it a personal trip or was it a business trip? A personal trip. Okay, Jaime, please, was a personal trip. Okay, very good. Let's see, Christian, could you please choose the next person? Marcos. Hello, Marcos. Where is Marcos, guys? Uy, hello. Marcos se esconde, no lo escucho nada. I am here, teacher. Tell me. Go for it, Marcos. Okay, ¿qué voy a decir? Estoy abriendo ahorita la conversación en el computador. Pero es así, sin leer, Marcos. Ah, ¿en serio? Sí, aprendida. No le creo. Bueno. Créame, improvisada. Ok, solo por esta vez va, chicos, le vamos a dar chance. Solo por esta vez. Solo porque, si porque quiere, su apellido es Melgar, vaya, solo por eso. Dicho, pero ni quiere abrir la hoja. Es porque la vida necesita que usted se enfrente sin miedo al éxito, ¿ok? Eso, ok. Está bien. Bueno, sí, porque... Papá Nelson allá lo está viendo. Mire. Papá Nelson. Ok, ¿qué ya le va a decir, hable duro, le va a decir. ¿Vos le has dicho, Marco, que soy tu papá, no? Ya él me dijo. Marco no me va a dar riego. Bueno. La misma sonrisa tiene. Ajá. Ay, claro. Ya me descubrieron. No, tal vez el mismo color tenemos, teacher. Color canela. No, negó cuando estaba. Tenés una sonrisa hermosa, hijo. No te preocupes. No. Hasta lo negó, dice. Ok, thank you, father. Pero ni el apellido le dio, mire. No, qué malo. Qué barbaro. Ah, es que tenés un a saber en qué tiempo andaba. Okay, guys. Let's start. ¿Ya abrió? No hay nada aquí. Creo que no me lo descargó ayer. Pueden inventar, don't worry. Por eso, pero Christian me va a preguntar a mí o yo le voy a preguntar a él cómo.
No, usted estaba trabajando con Yarixa, Marcos. Hasta le fue a decir, van a tener minutos extras, le dijo. Oh, my God. Vaya. You hurt my feeling. Este, voy a entrar a mi WhatsApp porque ahí tengo la conversación. Mira, yo te entendemos porque estás en la pubertad ahorita. Ok, vaya. No, ayer... dice que comience otro. Yo ahorita no estoy preparado. Acabo de entrar, acabo de venir de tráfico y todo. Y vengo bien así, como desesperado. Okay. Que no practicaron order con Yarixa. Oh my God, Marcos. Ok. Agency travel, viaje, travel Escamilla. How can I help you, Christian? No, Yarixa. Yarixa is your partner. Sorry, I changed his name, Yarixa. Sorry, Yarixa, perdónelo, no sabe lo que hace hoy. Yes, ahorita estoy en la luna, Yarixa, sorry. No, on the moon. Don't worry. Okay, este, agency travel Escamilla, how can I help you, Yarixa? Good afternoon. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Peru on September 7th. You have reservation on September. I hear in the hotel I need for you a pool, a Wi-Fi, gym center. If do you want exercise in the night? Welcome to the hotel in El Salvador. Okay. Yes, I need Wi-Fi and gym and cable TV and service of two rooms, please. Yes, in the hotel, in this moment, I waited the your service, and you come in the hotel cuando usted quiera. Whenever you want. Whenever, sí. Thank you, teachers. Es que se me había olvidado. Whenever you want, Yarixa. Okay, thank you. I am going to travel on September 7th for stay 5 days. Wow, 5 days stay in the hotel. Yes. Excellent. For me, it's very good to stay 5 days, dijo. Yes. Five days. Excellent. Stay 5 days in the hotel. Welcome in the hotel, El Salvador. You enjoy the hotel. le vamos a dar minutos extra.
Let me make the reservation for you, okay? Okay. Thank you for you assisting me. Thank you for calling the hotel. My name is Marcos. I am gerente del hotel. Aquí le esperamos. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Bye. Okay, great. Very good. Good job. Okay, so you try your best. Congratulations, okay? Congratulations. I know you do try your best, okay? Me llega que no, en ningún momento no se quedaron callados, sino que you did it, okay? You did it. Lo bueno es que le tocó una turista salvadoreña que le entendía las palabras en español. So very good. Good job, guys. Good job. Yarixa, choose the next person, please. Hey, Nelson. Nelson, it's your turn, Nelson. Aquí estoy, presente. Thank you. Melissa. I am here. Comienza, Melissa. Okay. Yo soy el hotel. Okay. Good afternoon. This is the Center Hotel. Yes. Yes, we have, if we are, if we have him. Okay, I would like to know if you have these services: Wi-Fi, internet, fridge in the room, wake up call, and business center. Yes, of course, we have choose service. How much more? We are great waiting for you. Great. Can you help me to make a reservation? Okay. Finish, teacher. That's it. Okay, very good. Good job. Perfect, guys. Okay. Nelson, choose the next person. Mr. Jaime, creo que no ha pasado. He already passed. Es que lo que pasa es que ellos pasaron al principio porque ya los teníamos acá, como ya habían terminado la conversación, ellos ya pasaron. Déjeme ver quiénes están ahí presentes. Sabrina ya pasó. Mr. Jaime dice que ya pasó. Estefanía is missing. Oh, Luis. Ahí. Luis Ernesto, go for it, Luis Ernesto. Yes, Luis. Thank you. Bueno, Patricia y Patricia. Flower Hotel, how can I help you? Good afternoon. We need a reservation for 2 single rooms. For weekend, please. Okay, may I have your name, please? All right. Hi. I am Luis Gomez. Thank you, Miss Navarro and Mr. Gomez. Are you going to new service? Ah, okay. I am going to need fitness center and minibar service, please. Okay. Mr. Gomez? And I need, I want a smoking room. Okay. Are we going to need shower service? Yes, please. Yes, thank you. Okay. I have my day. Thank you. Bye. Estoy a teacher.
Gracias, compañero. Bye bye. Teacher tiene el micrófono apagado. Teacher. Congratulations. Good job. Very good. Thank you. Okay, so who's next? I believe Estefanía is missing, right? Estefanía? Lucy as well, right? Yes. Okay. Go for it, Estefanía. Linda. Okay. Hello, teacher. Hello, Lucy. You haven't passed, right? Yeah. Ah, okay. But entonces después de Estefanía. Okay, Estefanía, go for it. Is she Glenda? Teacher. Glenda is not here. Sí, Glenda, aquí está Glenda. Ok, vamos entonces con Lucy. Ah, ok, no, acá está Glenda. Ok. Teacher, but Ismael is gone in the breakout room. Really? Oh my God. We don't practice. Ok. Thank you, Lucy. Don't worry. It's okay. Ok. La otra compañera. Ok. Dice, good morning. Is open laundry service in the hotel? Yes, we have the laundry service. Mm-hmm. You have Wi-Fi and internet? Yes, I have the service. May I have your name? Hi, Glenda Cuellar. Do you need another service? Yes, a single room. That's all, teacher. Good job, girls. Thank you. Thank you. Okay. Thank you a lot. Okay, guys. So you did an amazing job. Thank you for practicing. Thank you for giving your best. Okay. I'm so proud of you. Let's continue practicing. Okay. That helps us a lot so you can continue developing your speaking skills. So, guys, let me go ahead and share the screen, because today we will start with a new topic, guys. And the topic that we have today is going to. Okay, so be going to, sorry, be going to. So be going to, guys, has the following uses. Okay, el be going to is used to express future plans decided before the moment of speaking, prior plans. Okay, what does it mean? It means, guys, que cuando ustedes utilizan el going to, ustedes ya han planeado con una persona de que realmente eso va a suceder. Desde este momento les digo de que es un plan que usted ya lo arregló, ¿ok? Por ejemplo, I am going to visit my aunt next Friday, ¿ok? ¿Qué significa, guys? Que usted ya habló con su tía, ¿ok? Ya habló con su tía, ya le dijo que usted va a llegar el viernes y ella ya se preparó para que ella no recibir visitas ni nada, sino que lo va a esperar a usted. ¿Por qué le digo esto? Porque el going to, guys, es un nuevo tiempo y este tiempo es futuro, ¿ok? So, como es futuro, este futuro no es incierto, este futuro es planeado y tiene una efectividad de un 90% que va a suceder, ¿ok?
No sé si se recuerdan anteriormente con el presente progresivo. Dijimos que el presente progresivo tenía una efectividad del 99% que sí iba a suceder. ¿Ok? Entonces, este tiene 90% de efectividad que de verdad va a suceder. Porque usted ya tiene un plan. ¿Ok? Ya tiene un plan con ese. So, I am going to visit my aunt next Friday. Es un plan a futuro que usted tiene. Y ya lo planeó antes de haber dicho eso. Cuando usted dijo que va a ir donde su tía, usted ya lo ha planeado. No solamente lo dijo por decirlo, porque voy a ir donde mi tía, pero no ha planeado nada, ni le ha dicho a su tía. Entonces, ese es el primer uso. Second use, express a prediction based on present evidence. ¿Ok? Se utiliza para expresar una predicción, pero esa predicción es basada, guys, en una evidencia que está sucediendo, en una evidencia que está en un argumento que está pasando en este momento. For example, look at those black clouds. It is going to rain. Usted está viendo que las nubes están negras, ¿sí? Que está relampagueando, está bien oscuro. So you said, it is going to rain. Va a llover, ¿ok? Y casi que sí, llueve cuando pasa eso, guys. Cuando las nubes están bien oscuras y de verdad... Usted hasta ve que todo se oscurece y no, va a llover, dice usted. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Que las nubes están oscuras, ¿ok? Y por eso usted tiene esa evidencia y por eso usted dice esa predicción. Pero si el cielo no está oscuro, las nubes no están negras, ¿verdad? Entonces usted no dice, it is going to rain. Utiliza otro tipo de estructura que luego la vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay mucha probabilidad que no llueva. Solamente es algo que usted dice, quizás va a llover ahora. That's it. ¿Ok? O cuando Moisés Urbina dice que va a llover. So, la verdad es que a veces no se cumple, a veces sí. Pero bueno, creo que más cree uno con la black clouds, ¿verdad? So, ese es el segundo uso. The third use, el uso es express something that is about to happen. Expresar algo que está por suceder. Usted sabe que va a suceder sí o sí porque ya sabe que va a suceder. Por ejemplo, get back. Hágase para atrás. The bomb is going to explode. Usted ya sabe que esa bomba está ahí y va a explotar. Por eso usted expresa algo que ya va a suceder, ¿ok? So, get back. The bomb is going to explode, ¿ok? La bomba va a explotar. Usted ya sabe que va a explotar, ¿ok? So, number one, future plans, ¿ok? Planes futuros que se hicieron antes de hablar. Number two, predictions based on evidence. Predicciones basadas en evidencia. Y number three, expresar algo que usted sabe que va a pasar. Que va a pasar en ese momento. It's about to happen significa que va a pasar después de haber dicho eso. Ok. Por ejemplo, yo digo, se va a caer esa televisión. Y usted sabe que está en la orilla. Se va a caer dentro de unos segundos. Es algo que usted ya vio que se va a caer, ¿ok? Entonces, es algo que is about to happen, ¿ok? Está próximo a pasar. It's about to happen. Questions about the uses, guys. Preguntas acerca de los usos del going to. Sí, teacher. Ya vamos a ver la estructura. Sí, Nelson. Vaya, estaba hablando de la primera parte. De lo que es un plan a futuro, ¿verdad? Ponía el ejemplo, ¿verdad? En el segundo, está expresando también, está pronosticando algo, ¿verdad? Algo parecido, igual, pero en el tercero no me quedó muy claro, pero déjeme ver.
En el tercero, Nelson, es algo que usted expresa, ok, que está por pasar. Por ejemplo, digamos, Nelson, que yo esa reunión la programé para media hora, esa reunión. Y no sé si se han fijado que en Zoom, ¿verdad? Cuando no se paga la membresía de Zoom, si usted llega a un tiempo limitado, un tiempo que le limitan ellos, un tiempo determinado, por ejemplo, media hora me da Zoom a mí para dar la clase. Entonces, yo sé que una vez se cumpla la media hora, Zoom va a terminar automáticamente la clase, la va a cortar, ¿ok? Se va a perder toda la, la clase, entonces nos va a sacar a todos. Entonces, ahorita faltan que 5 minutos para que eso pase. Entonces, vengo yo y les digo, guys, en 5 minutos se va a acabar la, clase. Ok, en 5 minutos Zoom nos va a sacar a todos. ¿Por qué? Porque es algo que ya va a pasar, está próximo a pasar y usted sabe de que ya media hora dura la clase y usted sabe qué va a pasar, ¿me entiende? Okay, es okay, por lo, es lo que dice en el ejemplo. Perdón, dígame. Ok, tengo entendido decir que, vaya, si yo hago una oración como ejemplo, I am going to visit my house next Friday, estoy hablando de una fecha ya asegurada. En la segunda, estoy hablando de algo que podría. Voy a hacer una oración, si la hago que podría, pero no estoy muy seguro. No, fíjese que en la segunda va a pasar, ¿sí? Y realmente la efectividad es bastante, porque usted probable. Está viendo, no, es bastante. No es probabilidad, no es probabilidad media, sino que es probabilidad alta. Es un 70, 80. Es un 90%, es una probabilidad alta que pase porque usted está viendo evidencia. Si no hubiera evidencia, entonces sí, usted dice quizá va a pasar, entonces ya no utiliza esta estructura, va a utilizar otra que en un futuro la vamos a ver. Pero sí tiene que tener evidencia usted para que de verdad usted haga esa predicción. Por ejemplo, sí, I didn't study. ¿Cuándo fue? Yo no estudié. I didn't study for the exam. I will get bad grade. Ok, usted ya sabe que no estudió, segurísimo, su evidencia es que no estudió y va a tener una mala nota porque a usted le cuesta esa materia. Entonces, eso es una evidencia y está seguro que usted va a tener una mala nota. Pero si usted estudió poco, ¿verdad? Y más o menos repasó, pero no está muy seguro, usted dice quizá voy a tener una mala nota. Entonces, ahí sí hay probabilidad baja, ¿verdad? Porque usted no sabe. Pero cuando usted tiene evidencia, entonces utiliza going to, ¿sí? Ok. Muy bien, nice, gracias por preguntar, Nelson. Thank you. Chef. Dígame, Sabrina. Sí, solamente, este tema es diferente al que vimos en el segundo curso, que era, por ejemplo, I am visiting my aunt next Friday. Es diferente. Exacto. Yes, Sabrina. Fíjese que la mayoría de, y se van a acordar todos acá, la mayoría se confundió con el going to ese tiempo. Yo pensé que el que vimos esa vez era el going to. Ajá. Pero es este. Es este. ¿Por qué? Porque la diferencia, Sabrina, entre ese presente progresivo es que el presente progresivo, por ejemplo acá, yo en vez de decir I am going to visit my aunt next Friday, yo digo I am visiting my aunt next Friday. No dice el going to, dice visiting. I am visiting. ¿Ok? Usted me está afirmando y me dice al 100, casi digo 99, pongo 1 de probabilidad porque puede ser que pase una cosa, ¿verdad? 99% de probabilidad que usted lo va a hacer. ¿Ok? Usted ya habló con su tía, le dijo, tía, yo voy a llegar, se lo prometo, ahí voy a estar a las 3 en punto, yo no falto. Y si llego a faltar, tía, ya no me vuelve a hablar. ¿Se imagina? Entonces, hasta ese grado de efectividad tiene cuando usted dice, I am visiting my aunt next Friday. Usted ya le prometió a su tía.
lo cual es diferente con el going to porque tiene un 90% de probabilidad. Entonces, la diferencia es la probabilidad, la diferencia de probabilidades y la diferencia es la estructura, porque en la estructura, en el present progressive, usted no utiliza going to, a menos que el verbo sea go, ¿verdad? Si usted dice, I am going to my aunt's house. Pero si usted dice, I am visiting my aunt's house, no va a poner el going to. A menos que usted está utilizando el go. Ahora bien, guys, si ustedes utilizan el going to con el go, recuérdense que lo van a poner doble, porque el going to usted no lo va a quitar. Después del going to, y vamos a ver la estructura, va el siguiente verbo. Ahorita vamos a ver eso. Ok, no nos vamos a confundir acá, pero Sabrina, no es el mismo. La diferencia es la efectividad. Este going to es más que todo para planes. 90% de efectividad. Y el presente progressive as a future era 99%, más probable. Y la estructura cambia, ¿ok? Ahorita vamos a ver la estructura. Any other questions so far? No questions about the uses? No questions? Teacher. Luis. The third form. Oh, the third form. Ahorita lo vamos a ver. Don't worry. No, it's, I confused for advice or warning. For what? I'm sorry. Sorry, Luis. Could be confused with warning or advice. No. It cannot be confused. It cannot be confused because going to is used to express something that you are going to do. El going to lo utilizamos para algo que vamos a hacer en el futuro. ¿Sí? Cualquier cosa, pero que la vamos a hacer. Sin necesidad de dar un consejo o un warning, ¿verdad? Solamente es algo que vamos a hacer. Como en el presente o en el pasado. Es una acción que se hace en el pasado, es una acción que se hace en presente, o este es en el futuro. Guys, ya estamos hablando del future, ¿ok? Siéntanse contentos porque ya vimos el pasado, el presente, y ahorita estamos en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos avanzando con su idioma inglés, guys, ¿ok? Muy, muy avanzando. So, thank you for asking me, ¿ok? Ya vamos a ver más ejemplos, don't worry. Ok, so esos son los usos, guys. El structure. What is the structure? The structure is subject. Guys, esto es repetible para todos los tiempos casi. Solamente que algunos tienen una cosita más y otros tienen menos. El structure para el be going to es sencillo. Tenemos el subject. Ok, family. Ok, en ese caso... Guys, les voy a preguntar, vamos a ver si se recuerdan. ¿Qué es my, guys? ¿Qué es mine aquí? ¿Cómo se llama esto? My. No. Possessive. Possessive. No. Adverb. Possessive noun. Possessive pronoun. No. Possessive. Sorry, Jaime. I didn't. That is a lie. No, he said. Mire, este Jaime tiene dos acá en contra suyo. ¿Qué está pasando? Sabrina y Cristian. Así es el de popular. ¿Eh? Ah. Sigo restando. Ah. Ok, excuse me. So, are you sure they are possessive pronouns? Yes, teacher. Sure. Okay. No, guys, en eso se confunde uno. La verdad es que se llaman possessive adjectives.
possessive adjectives. ¿Por qué possessive adjectives, guys? Porque modifican al nombre. Por eso, pues, por eso se llaman possessive adjectives. Pero hasta ahí lo vamos a dejar. No les voy a dar más reasons para no confundir. So, guys, antes de irme, antes de, sorry, de explicar eso, voy a pasar la attendance list porque se me fue la piscucha, guys. So, sorry. So, try to read it. Try to analyze the formula. If you want, try to copy it. Traten de copiarla si quieren. Es muy necesario que las fórmulas ahorita las copien, guys, para que ustedes tengan facilidad para la creación de oraciones después. Mientras paso lo que es la attendance list, ¿ok? Thank you, guys. Ok, so, Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teachers. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Somacino. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Rosa Acalia Conrado. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Present, teacher. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present, teacher. Patricia Eugenia Navarro Rosales. Present, teacher. Thank you, girls and boys. Okay, guys. So, let's continue then with the structure. Oh, one moment. Okay. Okay, guys. So, we have the subject. Luego tenemos el verb to be. Okay. De nuevo traemos el verb to be. Por eso, guys, cuando nosotros aprendemos el verb to be, lo aprendemos bien aparte, porque en algunas estructuras la volvemos a repasar el verb to be, porque el verb to be es parte de otras estructuras, como por ejemplo el be going to. Por eso se dice be going to, porque está formado con el verbo to be más el going to. El going to nunca lo separen, guys, siempre va junto, it's going to, ¿ok? So, to be. Acuérdense que el verbo to be puede ser I am, you are, he is, she is, ¿ok? En ese caso, como estamos hablando de mi familia es una tercera persona, ¿ok? Mi familia es una tercera persona. Usted me diga teacher, pero mire, mi familia es plural porque son varias personas, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de un colectivo y ese colectivo no se puede contar, bueno, sí se puede contar en teoría, pero en el momento no vamos a estar dando explicaciones. One brother, one sister, two grandfathers, etc. Entonces, por eso decimos nada más mi familia. Entonces, por eso, cuando son colectivos, que realmente esos colectivos no es necesario dar especificaciones de cuántos son, usted dice is. ¿Ok? Por eso es que ocupamos el is acá. My family is verbo to be. ¿Ok? Going to. El going to, guys, es tomado acá como el auxiliary verb. ¿Ok? El going to. So, entonces el going to acá va junto. Toda la vida va junto con el otro que va, que es el principal verb.
el verbo principal, que es travel, ¿ok? Si yo digo, guys, ¿por qué es verbo principal? Porque si yo digo, my family is going to Perú, my family is going to Peru, ya estoy diciendo otra estructura completamente diferente, que es el presente continuous. O por favor, tengan cuidado que siempre le pongan el verbo principal, que es el siguiente del going to, ¿ok? Y luego el complemento, que es to Peru. ¿Y qué significa? What does it mean? Mi familia va a viajar a Perú en un futuro, right? ¿Qué significa? Que es un plan que usted ya tiene el itinerario, ya habló con su familia, ¿ok? Y cuando usted compre los tickets, ¿ok? Y usted ya está preparado, mañana va a ir a Perú, usted ya no dice, I am going to go to Perú. Usted dice, I am going to Perú. Ahí sí usa el presente progresivo. I am going to Peru. Porque es 100%, 100% probabilidad, 100% probabilidad de que usted va a ir a Perú. Porque ya mañana es, porque ya compró los boletos. Y ese 1% que le dejo, que no le doy el 100, es porque algo puede pasar, que espero que no. Pero ok. Entonces, pero acá, my family is going, solo imagínense lo que puede decirnos una oración en inglés, dice muchas palabras, guys. Por eso es que hay estructuras. Si yo digo, my family is going to travel to Perú, significa que no ha comprado los boletos. Pero ya hicieron el plan, ya tienen el itinerario, ustedes van a ir, ¿ok? Y todo. Pero no han comprado los boletos. Cuando ustedes compren los boletos, entonces usted va a decir, I am going to Perú. Seguro usted va a Perú, porque ya tiene los boletos, a menos que pase otra cosa, ¿sí? Entonces, algo que les iba a decir también con el go. Guys, no se confundan porque, por ejemplo, con el going to, si usted dice, I am going to, yo voy a ir al supermercado. Si ustedes quieren decir, yo voy a ir al supermercado, ustedes por ley van a volver a poner el verbo principal go. Aunque usted ya tenga going to, no se vaya a confundir, va a decir, teacher, pero ya dije going to. No, pero es que ese es el auxiliary verb. Yo quiero escuchar el principal verb. Entonces usted va a decir, my family is going to go, otra vez, go to Peru. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la estructura. ¿Sí? Entonces no se va a equivocar con el go, porque aquí sí va doble el go. ¿Ok? Questions about the structure, about the formula, preguntas. No questions. Teacher. Dígame, go for it. O sea que después del going to, pues, va a ir también el go, dependiendo de la oración. Si usted quiere decir una oración con go, sí. Pero si usted quiere decir una oración con dance, puede. Con travel, con study, con otro verbo, sí. Ah, ok. Uh-huh. Okay. ¿Nelson? Sí, teacher. Por ejemplo, si yo... Si yo ya tengo, como usted explicaba, ya tengo los boletos y toda la cuestión, me voy a, perdón, me voy a ahorrar el travel y siempre voy a poner el to o solamente con el going to. Muy buena pregunta. Si usted ya tiene los boletos, ¿cómo es más seguro, Nelson, que usted va? Entonces usted solo dice, usted utiliza el presente progresivo. Y el presente progresivo, acuérdese que es el verbo to be más el ing. Entonces usted dice, my family is going to Perú. Ok, going to, ah, ok. ¿Por qué le dejo el to? No es que vaya junto con el going, sino que yo digo, mi familia va a ir a Perú. Entonces, en español ese a Perú se dice to Perú, ok. Si yo, por ejemplo, Nelson, digo, my family is eating pizza tomorrow. Ahí no le pongo el to. Is eating pizza tomorrow. Quiere decir que el presente progresivo no lleva el to, pero se lo estoy poniendo el to porque digo to Perú. ¿Ok?
Entonces okay. Va desligado completamente del to. Solo es verb to be cuando estoy hablando de presente progresivo, ¿verdad? Nada más. Es el is más el going. Verb to be más ing. Pero acá sí. Acá sí va junto going to. Clear, teacher. Great, guys. Teacher. Teacher. ¿Sí? No, no escuché de qué forma iba a ir el verbo principal. El verbo, ah, muy bien, muy buena pregunta. El verbo principal, guys, va en base forma. Okay. Base forma. Aquí no se pone la S, acá no se pone el ING, la ED, no, nada. Solamente base forma. Acá hay que tener cuidado con la tercera persona, obviamente. Solo por el verbo to be, ¿verdad? No va a decir are going to, Jessica are going to. No, Jessica is going to. ¿Ok? ¿Sí? Any other questions so far? No questions? No. Ok. So, guys, teacher, sorry. Dígame, Nelson. No, el niño, Go for it, Tony. Teacher, ya me está corriendo de la clase. No, go for it, le digo que dele, hágame la pregunta. Go for it. Quickly, Marco, quickly. No, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, cambiar la oración. Ah, o sea, poner otra oración que no sea la que está ahorita ahí, por ejemplo, puedo, o sea, utilizar el por ejemplo, he is going to travel Perú. Sí, deme otro verbo. She's going to, otro verbo. She's going to... She's going to dancing at night. Dancing. Dance. Very good. She's going to dance tonight. Tonight. Esta noche. ¿Por qué? Porque es a futuro. Very good. Ajá. Pero no puedo poner el go después, ¿verdad? Porque no concuerda con la oración. ¿Por qué le voy a poner el go otra vez? Es que eso es lo que me confunde a mí a veces, que hay algunas oraciones que llevan going to go y otras que solamente tienen el going to. Todo va a depender de la estructura o de la oración. No, porque lo que pasa es de que cuando yo digo is going to, yo estoy diciendo va a. Yo, cuando guys, muy buena pregunta. Cuando yo digo is going to, yo no estoy diciendo que él, bueno, sí, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero decir es is going to, digo, va a. Ajá, ¿Va a qué? ¿Qué va a? No es que vaya a ir exactamente a un lugar, Marco, sino que va a hacer la acción, va a hacer la siguiente acción. ¿Y cuál es la siguiente acción? Pues el dormir, comer, jugar, bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted es una, va a qué va? ¿A qué va usted? Ah, ok, pero no a dónde va. Entonces por eso vuelve a repetirse el go, ¿se fija? Por eso si usted quiere decir go, usted dice my family is going to go to Mexico. ¿Sí? Porque usted no me ha expresado que usted va a ir a un lugar, solo me está diciendo va a que my family, si usted dice mi familia va, usted está diciendo my family is going to what? Va a que. Ah, swim. Ok, nadar. All right, my family is going to swim. Ah, ya le entendí, ¿sí? Sé por qué me está diciendo is going to, no es que quiere decir que usted va a ir a un lugar, solamente que va a hacer alguna acción, ¿sí? Ok. Thank you for your questions. Very good. Ok, guys, so, let me go to the next slide. Aquí tenemos la estructura en afirmativo, negative, and interrogative form, okay? So we have here subject, verb to be,
going to, and infinitive, lo que estábamos hablando anteriormente. Es la misma estructura. I am going to visit my sister next Saturday. ¿Ok? Si yo quiero hacer esta en negativa, entonces yo voy a decir, give me a second, please, because my cat is here. But she was here. Siempre, guys, siempre a ella le gustan las clases de inglés a mi gatita. Sorry. No, pero es cierto. Siempre está molestando exactamente en la clase. Siempre, siempre. No importa la hora. No importa la hora. Pero si ella escucha que yo estoy en la clase, ella viene y se pone aquí, se pone, oh my God. Cat. Ok, so in negative, guys, lo que vamos a hacer acá es como cuando ustedes ponían en negativa el verb to be, ¿ok? Isn't, I am not, you aren't, o puede decir you are not, ¿ok? For example, usted utiliza el subject plus el verb to be más not. El not va a ir en medio del going to y en medio del verb to be. Give me a second. Okay, va a ir in the middle, here. In the middle, between to be and between not going to. For example, Sarah is verb to be, not. Acá está contractado. Going to. Sarah isn't going to wear a dress at the party. I am not going to go to the beach this weekend. Marcos and Nelson are not going to work tomorrow. Okay? Are not. O puedo decir, Marcos and Nelson aren't going to work tomorrow. Aren't. Okay? Contracted form, aren't. Okay, aren't. Isn't, aren't. Okay, ustedes lo pueden utilizar esas contracciones en la parte negativa o en las interrogativas de yes, no question. ¿Sí? So, guys, do me a favor ahorita y me mandan una oración acá en el chat utilizando una oración afirmativa, una negativa y un interrogativo. Antes que me lo manden, vamos a explicar la interrogativa. Sorry. So, guys, en la interrogativa ustedes se van a confundir un poquito más porque lleva más verbos. Entonces, usted la interrogativa dice, verb to be al principio, siempre verb to be. Are they going to paint? Are they going to paint their bathrooms? Bathroom, sorry. No, they aren't. Vamos a hacer alguna pregunta acá. Preguntas, questions. Let me see. Me voy a hacer pregunta, guys. Let's see. Luis, are you going to sleep early today? Are you going to sleep early today, Luis? No, I am. Not. No, I am not. Okay. Very good. Sabrina. Is your family going to go to Guatemala next year? No, my family is not going to go to Guatemala. Okay, very good. Lo puede hacer así o lo puede decir no. No, they aren't. No, they aren't. Contesto como la estructura del verbo to be.
corta. Exactly. No, they are not. Uh-huh. Or no, they aren't. Ah, okay. Mm-hmm. Exactly. Okay, let's see. Rosa, are you going to go to the doctor tomorrow? No, I am not. Very good. Christian, are you going to join English classes tomorrow? Yes, I am going to join English class tomorrow. Okay. Yarixa, are you going to go to the supermarket tomorrow at night? No, I am not. Very good. Estefania, is your mother going to go to the party on Saturday? Is your mother going to go to the party on Saturday? No, she's not going to. Mm-hmm. Very good. Guys, en esa estructura es muy importante que usted especifique también el time expression. ¿Ok? ¿Qué significa el time expression? La expresión de tiempo. Y esa expresión de tiempo tiene que ser a futuro, esta noche, tomorrow, mañana, tomorrow, tonight, ¿ok? This morning, this afternoon, next weekend, next Saturday, next Monday, on Friday, etc. ¿Ok? So, ustedes tienen que expresar siempre un time expression a futuro. ¿Ok? So, one second. So, this is the way of making WH question, guys. Solamente siga la estructura. Verb to be, subject, going to, infinitive, and complement. ¿Ok? So, ahora sí, guys, mándenme, please, un ejemplo por cada uno. Interrogative, affirmative, and negative form. ¿Ok? Mándenmelo acá en el grupo o me lo mandan, guys, en el WhatsApp. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer también la interrogative form? Respondiendo. Yes, they aren't. No, they aren't. No, sorry. Yes, they are. No, they aren't. Yes, I am. No, I am not. Yes, he is. No, he isn't. Etc. La misma estructura del verb to be, okay? Same structure as verb to be. So, questions about what are we going to do right now? No? No question? Solo la oración necesita que la mandemos. Ajá, oración en afirmativa, oración en negativa, afirmativa, negativa, y una pregunta en yes, no question, que sería esto, con la respuesta. ¿Sí? Okay. ¿Me lo mandan al WhatsApp o me lo mandan acá en el chat, guys? Okay. Thank you. Okay, I got the first example is Christian, I am going to run tomorrow in the morning. Very good. I am not going to swim tonight. Very good. Are you going to travel to USA next week? No, I am not. Very good. Una WH question. Very good, Christian. When are you going to travel to USA? Good job. Very good, Christian. Excellent. Nelson,
They are going to play. Very good. They are going to play soccer, video games. Very good, Nelson. That's the affirmative. Falta la negative y la interrogative. Vamos a ver el WhatsApp. Vamos a ver. If someone has done something there. I am going to run in the morning tomorrow. Very good. Okay, I have more here. Lucy, I am going to watch a movie this weekend. Very good. I am not going to watch a movie this weekend. Are you going to watch a movie this weekend? Very good. Nelson is not going to wear his favorite pants. Good job. Great, Nelson. Falta solo la interrogative. Valerie is going to read this book. Gabriela isn't going to watch TV tomorrow. And are you going to go to the theater tomorrow? Very good. He isn't going to play basketball on Saturday. Very good, Yarixa. Let's see, Angela. She's going to dance this afternoon. We're not going to go to the beach. Are you going to visit your family? Good job. Great. Okay, Jaime. I am going to ride a bike next Sunday. I am not going to train tomorrow at noon. Okay. And are you going to visit the grandma to visit your grandma? Okay, on Saturday. Wonderful. Let's see. Guys, if you have any question, please let me know, okay? Déjenme saber si tienen algún interrogante, guys, alguna duda, algún comentario. Vamos a ver, next one. Meli. I am going to visit the doctor next week. He isn't going to eat at this restaurant. Very good. Where are you going to travel in your vacations? Good job. That WH question. Great, Nelson. Are you going to take the dog? Uh-huh. Are you going to take it? Yes or no? Take it. Very good, Nelson. El suyo es cat, but su mascota. Tengo un cat. I have a cat and I have a dog. And my dog is a silky terrier. Okay. Unfortunately, I haven't found any other female for him. Estoy tratando de buscar una perrita para él, guys, pero de verdad nada, si ustedes saben. Sorry por decirlo acá, pero estoy desesperada. Ni él está desesperado, no que yo. Lo que pasa es que... Le aconsejo que lo deje solito. No, es que fíjese, Nelson, que mi perrito es muy especial para mí y él ya está viejito, ya tiene 10, 11 años y es un perro más que leal. Para decirles que aunque algunos no me crean, pero ese perrito está llorado next to me, a la par mía.
y este, entonces yo quiero un Jakecito, porque se llama Jake. So quiero un fruto de él, ¿verdad? Uno que de verdad sea de su raza. Entonces su raza me cuesta mucho encontrarla. Y pues, eso es lo malo. Entonces yo quiero un perrito de esos. Vamos a ver los siguientes exercises. Thank you for asking, Nelson. Wow. Okay, I have Patricia, Eugenia. They are going to run in the park. My dog is not going to travel in by bus. Are you going to drive in the avenue, Roses? Okay. No, I am not. Very good. Okay, Rosa, I am going to travel to Guatemala next week. She isn't going to visit her grandma tomorrow. Are you going to play soccer on Saturday? Yes, they are. Is Alex going to beach on the beach? Sorry, is Alex going to the beach on Sunday? No, he isn't. Very good, Jaritza. Good job. Okay, Luis, I am going to run to the I am going to run in the park. Sí, Liz. Okay. Marcos isn't going to work tomorrow. Ajá. Miren, mi cabeza le quedó cuando dije Marcos en Nelson. Marcos en Nelson, please. No, mentiras. Are they going to eat pizza tomorrow? Okay, very good. Good job, guys. Amazing. You did an amazing job, okay? So, guys, questions about this structure, questions, is it easy, difficult? Guys, yo les dije desde un principio. Una vez que ustedes vayan progresando y progresando, las estructuras van a ser menos difíciles para ustedes y van a ir, ok, solamente tomando esa estructura, tomando la otra, aprendiendo tranquilamente, right? Al principio usted ve como que, why, oh my God, what is that? Y se frustra. Pero yo creo que todos vamos ya a un nivel intermedio casi. So, congratulations, guys. Keep it up, ok? Manténganse así. Nelson, felicidades, oye. Me gusta que esté participando mucho en clase. Le veo que va para arriba, all right? Thank you, teacher. Thank you. Ahí You're vamos. Welcome. Ok, I have another example. Ahí vamos como una turtle. I am going to eat in the restaurant tomorrow. He isn't going to go to the movie tonight. Is she going to cook the cookies the weekend? On the weekend? Very good. Very good, Patricia. Okay, guys, so let's continue then. Give me a second and... Okay, so guys, before going to this discussion, we have a discussion about today's class. We got a discussion, and this discussion is about antique and modern, okay? Whenever I say antique, guys, means old. That is old, okay? Old-fashioned, okay? Antique. Y cuando digo modern, it's modern. So, for example, this room is modern, okay? This is modern. This room. And antique is this room, okay? Entonces, quiere decir, es un, no es que sea, sí es como, como más tradicional, ¿verdad? Más apegado al lugar de donde es. Y esta es una modern room, okay? Es una habitación moderna. See, that's the difference, guys. That's the difference between these. So, do me a favor and open your course book and the page 41, okay? Page 41. We will have a discussion about modern and antique, and we will have a conversation. We will have to practice a conversation there. So, let me open the book here. Okay, here I have it. So, guys, I want to ask you guys, all of you, in English, okay? Do you prefer to stay? Do you prefer to stay in modern or in antique hotels when you travel? Modern or antique hotels? What do you prefer? What do you like? Antique? Antique?
Auntie, okay. always with that smell of wood. I love yes, that's true. Have you visited what is the name? Oh my god. It's not a hotel, it's a restaurant. It's called Celeste. Oh my god. I just forgot it. El Jardín de Celeste. Have you visited that restaurant? It's a hotel as well. No, never. I have not. Sonsonate. I don't go out too much. Oh, okay. But I like the antique. It is in No, it's not in Sonsonate. It's in Ataco. Ajá, exactly. It's in Ahuachapán. Ajá. It's beautiful. El Jardín de Celeste. Oh my God. And this is a beautiful garden. It's a beautiful garden and it's antique. It is very traditional, okay? It is related to the to El Salvador customs and all of these. So it's very traditional. That is why it is antique. Okay, so what about the others? Do you prefer antique or modern? Modern hotel. I prefer antique. Antique, okay. What about the other ones, guys? Antique or modern? Melissa? I prefer antique. Okay. Let's see, who else? Luis, what do you prefer? Antique or modern? Excuse me? I prefer modern. Modern, okay, great. All right, guys. So do you usually make your hotel reservation or someone else does it for you? Whenever you are visiting a hotel, guys, do you make the reservation or someone else made the reservation for you? Someone else. Okay. What about the other ones? Someone else or you did it by yourself? Jaime, what do you think? Yarixa, whenever you go to a hotel reservation, do you make the reservation or someone else made the reservation for you? Someone else. Okay, Rose? Yes, don't worry. Do you usually make the reservation whenever you go to a hotel or someone else made the reservation for you? Someone else. Okay, thank you guys. Okay, we have a conversation here. Listen to the conversation. We will do it like that, okay? I am not going to read the reservation, the conversation, but you will, okay? You will do it. So, I will say your name. Please be, pay attention, guys. Voy a decir su nombre y cada uno va a ir diciendo la conversación. Ok, la persona que elija, esa va a ir la siguiente que lo va leyendo. So pay attention. Vamos a ver. Let's start with Marcos. Marcos, you start. You are Jen, Marcos. Marcos. Tell me. Read it. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? One more time, but with your name. Diga su nombre ahora en vez de Jen.
Personalícenlo, guys. Ok, vamos a hacerlo así. Ustedes lo van a leer, guys, y si ustedes tienen chance de personalizarlo, cambiarle una información, háganlo. Ok, ese es el desafío. Vamos a hacerlo. Ok, let's do it. One more time, Marcos. Ok. Hello, thank you for calling the Radisson Plaza Hotel. This is Marcos. How can I help you? Lucy, go for it. Hello, I need to make a reservation. Luis? Sure, may I have your name, please? Patricia? Of course, I am Patricia Rodriguez. Arixa? Thank you. Mrs. Patricia, when are you going to arrive? Fatima is here. Fatima, no. Estefania. How long? Oh, sorry. Go for it. Well, okay. Are you going to arrive on Friday 14th? Estefania? How long are you going to stay with us, Mrs. Patricia? Recuérdense que cuando decimos guys Mr. y Mrs. utilizamos el last name. Entonces sería Mrs. Rodríguez. Mrs. Rodríguez. Very good. Ok. Christian. I'm going to stay until Monday. Nelson. Are you going to make the reservation for a chain or the dual room? Double room. Single or double room? Very good. Melissa? A single room, please. Jaime, let's continue the conversation. Jaime? Jaime? Do you need more service? We have an internet bar and restaurant. Rosa? I need a service of internet. Internet service. Sabrina? Internet service. All right. Do you need shuttle service? Shuttle services. Patricia Eugenia? Yes, please. Glenda? Don't lose the flow, guys. Don't lose it. Yes. Luis, go for it. Any another service do you need? Lucy? Yes, please. I need a Wi-Fi internet. Christian? ¿Y yo con quién? No. But I need a lot of, but I need other service. What do you want to tell me about other service? Other services. Yeah.
Yarixa. Do you need shirt service? No, he said that what other services do you offer? ¿Qué otros servicios ofrecen? I offer shirt service, laundry service, and ¡Soltala, Erika, soltala! VK car. Marcos. James service, perdón, James Center. James Center, teacher. Okay, so you need gym center? Games station. Come on, Marcos. Le está diciendo a ella cuáles son los servicios que tiene. Usted tiene que elegir uno. Termine la conversación, guys. Oh my God. Haga la reservation. Okay. I need sugar service. And I need Wi-Fi internet. Ya lo dijeron. Okay, continue. I need gym center. I need a store clutter. Okay, Jaime, dígale cuánto va a ser por todos los servicios que pidió. Hey, how much cost? Mr. Melgar, the cost of room is $2,000 per night. $2,000? Mm-hmm. I have $20. Yes, all included. I no longer want to make the reservation. Sabrina, finish it up. Finish it up. Okay, Mrs. Patricia, the reservation is okay. We are waiting for you on Friday 14. Have a nice day. I don't want. Ya no la quiere, dijo. Al final ya no quisieron ellos. Oh my God. Muy caro. Okay, so call us back whenever you're ready. We will be more than happy to see you. Thank you for calling Golden Star Hotel. Have a nice day. Good job, guys. Very good. All right, so let's see. Guys, time is over. Okay. Let me go through the attendance list. And today is there with me, Yarixa. Okay, Yarixa. A 101, okay. Are you ready? Yes? Okay. Okay, thank you, Yarixa. Okay, let me go through the attendance list really quick, guys. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Rosa, good night. Good night. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good night. Good night, Sabrina. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Good night. Good night, guys. Ya casi faltan 10 segundos, pero I hope you have a wonderful night, guys. And thank you for joining the class, okay? See you tomorrow. No falten clases, okay? ¿No le pasó lista a Nelson, teacher? Sí, ahorita. Glenda Maricela Cuella Martínez. Bye, teacher. Bye. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Bye, teacher. Bye, Nelson. Present, teacher.
Patricia Eugenia Navarro Rosales. Present teacher. Thank you. Jose Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Good night. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. Good night. Ismael Arturo Morán Vázquez. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Cristian Josué López Pérez. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Bye, Cristian. Present. Bye, Estefanía. Take care. Jessica Melissa, no la mencioné. Present. Bye. Ah, okay. Bye bye, take care. Es que a veces no lo menciono. Se me va. En Zulma Yerixa, yes. Sí, right? Yes, present. Ah, okay. Thank you, Yerixa, take care. Oh, no, no, usted se queda conmigo. You go, okay. Fátima, bye, Fátima. Thank you, Yerixa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. I'm a little tired. You're a little tired. Me too. I'm also tired. Thank you for staying. And okay, so this is a one-on-one session, Yerixa, that we will make today in order to know what are your needs. Okay, for example, if you want to arrange for an specific topic that it was not clear for you, maybe, or some pieces of advices that you might need regarding any English skill, like listening, reading, writing, speaking, something that I can do for you, Yerixa, so you can continue improving your English language. Or if you might be, you might have any comments, any feedback about the class, or something that you request to me to do for you in the class, okay? Or any tip, any extra practice, any extra material that you want from any topic, I can happily assist you and I can give you this information, or I can do what you are telling me to do in order for you to go and continue learning and improving that language, okay? So the stage is yours, Yerixa, and tell me, how can I help you? Okay. Como reforzar quizás un poco, que me quede un poco más claro, como el de simple past. Siempre vamos a usar, o sea, siempre tiene que ir el auxiliar did, o sea, porque es el pasado de do y does, ¿verdad? Exacto. Si usted se va para la lista, usted busca cuál es el pasado de do, le va a aparecer el did, ¿verdad? Y cuando usted está haciendo preguntas, porque es donde se ocupa, para preguntas y para oraciones en negativa. Entonces usted utiliza el did nada más para esas dos, para afirmativa ya no, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo va a utilizar en la negativa? Va a ser utilizando el not. Va a decir did not, o puede decir didn't, ¿verdad? Y ahí no importa en qué persona lo esté haciendo. Siempre va a ser didn't or did not. Y en la pregunta se pone el principio. ¿Y qué es did? En ese caso, va a estar actuando como un verbo auxiliar. Y después el otro verbo va a ser en una base forma, en un infinitive. Por ejemplo, si yo digo, did you make the homework? El make ya no va a ir en pasado, ¿verdad? Porque el did ya está en pasado. Entonces, cuando se hace la pregunta, ya está en pasado, pero eso ya no se pone ahí. O cuando usted dice, I didn't make the homework, ¿verdad? I didn't make the homework. Y el make lo pone en base forma porque el didn't ya lo está diciendo en pasado. Entonces, eso básicamente con la estructura del did,
No sé si hay algo tal vez que le está costando más con el pasado, tal vez los verbos, la estructura. La estructura he tratado así como de practicarla más, el subject más auxiliar did, más verb, base form. Exacto. Más complement. Exacto. ¿Y en afirmativa cómo sería? The affirmative sería the subject. Más verb, más complement. ¿Y el verbo en qué? ¿Cómo sería el verbo? ¿En base forma o cómo sería? No. Sería en pasado. En pasado, correcto. Ahí va a depender, Yerixa, qué tipo de verbo es. Si es regular o irregular, ¿verdad? Porque si es irregular, los irregulares, más que todo es de aprenderlo, Yerixa. De aprenderlos o al menos usted tener a la mano la tablita, ¿verdad? Yo sé que es bien difícil que en una conversación, cuando usted esté hablando, usted tenga la tablita. Entonces, ahí sí les digo siempre mejor, traten de leerlo, de aprendérselos, ¿verdad? Y traten de aprendérselo en línea, ¿verdad? Brave, broke, broken. Para que usted ya lo vaya internalizando. Yo me acuerdo que cuando estaba en bachillerato, mi maestra de inglés era súper buena. Ella nos dejaba 5 verbos para aprendernos diarios. Y eso me ayudó muchísimo, Yerixa, porque si ella no me hubiera dejado esa tarea, yo probablemente no me los aprendiera de memoria. Entonces, ella nos lo dijo, ok, van a ir a aprendérselo primero la fila presente, segunda la pasada y la tercera participia. Entonces, por eso yo me lo puedo brave, broke, broken y así sucesivamente, ¿verdad? Porque yo me lo fui aprendiendo así y eso ayudó un montón. Pero que le estoy diciendo cuando yo estaba en bachillerato y fue una costumbre que yo agarré y al final me sirvió porque fueron mi base, ¿verdad? Entonces, ahorita, de igual manera, usted puede decir, ok, me voy a aprender 3 verbos cada día. Y al final eso le va a ayudar un montón para lo del speaking part. Pero para writing a veces uno sí tiene más chance, ¿verdad? De buscar el verbo, ¿verdad? De buscarlo en la tabla o buscarlo en internet. Pero lo mejor sería aprendérselo. Y cuando sea un verbo irregular, entonces ahí usted puede formar el verbo regular con la técnica o con la regla que le di, ¿verdad? De agregar la ed. Esa es, yo creo, un poquito más como más alcanzable, pues, porque igual si usted lo está diciendo, solamente se pone a pensar, oh my God, ¿cómo se dice este verbo? Usted sabe que termina con ed, a veces pueda que le ponga una letrita más, pero lo termina en ed, ¿verdad? Entonces a veces uno se confunde, pero tal vez un poquito más fácil, ¿verdad? Pero creo que la dificultad del pasado sí es con los verbos, a mí me pasó también. Y pero sí quisiera saber, Yerixa, si por el momento lo del pasado es eso lo que le dificulta o hay otra cosa más. No, solo eso. Y sí proponerme aprender los verbos. Eso sí quiero hacerlo porque ayuda para el speak. Sí, ayuda bastante. De hecho, Yerixa, le quiero felicitar porque a veces usted es bien callada y todo, pero cuando usted habla es bien asertiva y tiene bastante fluidez. Entonces me gusta que no sea, a veces, ¿verdad? Usted es callada, pero no es tímida. ¿Sí? Lo que, sí. Entonces a veces es callada, pero no es tímida. Entonces al momento de hablar usted no se queda callada, sino que al contrario, usted habla. Y pues la verdad me agrada muchísimo eso y siga de esa manera, siga de esa manera. No tenga miedo a hablar, es lo primero que uno tiene que perder en este idioma, que no le dé pena,
Fíjese que a mí antes hasta pena me daba estar en clases de inglés y que los demás me escucharan, ¿verdad? Porque decía, me podían hacer burla, que sé yo, unas cosas que uno se mete a la mente. Pero decía, bueno, al final ellos no saben inglés, así que no me van a hacer burla, decía así. Si ellos van a pensar que lo estoy diciendo súper bien. Entonces, la pena es lo primero que uno se tiene que quitar, el miedo a equivocarse. Porque si usted se fija, Yerixa, hay personas en el curso que usted dice, no, mire, él puede al 100, y usted dice, no, es que él es el mejor. Pero no quiere decir que porque cada rato esté hablando, ¿verdad? Es el mejor. Porque errores lo está cometiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces esa persona tiene menos miedo a equivocarse, y aun con equivocaciones ella va aprendiendo un poco más acelerado que los demás porque va cometiendo errores. Entonces, día con día va practicando y va a ir reconociendo los errores. Que es la diferencia que una persona que no habla para nada en clase. Entonces, es bien difícil el aprendizaje así, ¿verdad? Sí. Entonces, eso decirle que siga más así, no sé si hay alguna área en la cual yo le pueda ayudar, algo que usted me dice, teacher, a mí me cuesta la pronunciación, a mí me cuesta el listening, o alguna área que a usted le cueste, alguna habilidad. Me cuesta el listening. El listening. Sí. Sí. El listening es difícil. Sí. Porque nosotros no estamos en un ambiente donde nosotros estamos escuchando a personas nativas, ¿verdad? Entonces, sí es difícil, Yarixa. Mi consejo es, mire, porque realmente uno necesita aprender, ¿verdad? La manera que es. Lo que más les recomiendo, yo sé que esto es algo que todos lo dicen, pero vaya, hablar con una persona que de verdad habla en inglés, que está en ese entorno, que sea en Estados Unidos, en Inglaterra, en un lugar donde se habla el idioma, hablar con esa persona, practicar lo más que se pueda. A veces no es muy fácil porque las personas no tienen tiempo, no es muy sencillo, pero lo otro podría ser que ver películas, vea películas y pónganle el subtítulo en inglés. Y déjela en inglés, subtítulo en inglés y déjela todo en inglés, ¿verdad? Para que usted vaya viendo la pronunciación, usted va escuchando, ¿verdad? Lo que dice, va viendo la pronunciación y va viendo abajo la manera escrita. Entonces, esa palabra sí se dice. Usted va aprendiendo al mismo tiempo muchas habilidades ahí. Listening, primeramente. Writing, segundo, ¿verdad? Reading, obviamente, y si usted se pone a pronunciarlo y decir, se dice writing, dice usted writing, no se dice reading, sino que dice writing, y usted lo puede pronunciar, esa era la palabra. Entonces, probablemente que le voy a decir, que me tendré zancudos, probablemente le voy a decir que tal vez de una película que vea, yo no le voy a garantizar, Yarixa, que al final usted termine hablando muy bien o aprenda que unas 20 palabras, pero al menos va a aprender. Y probablemente algunas palabras no se las va a aprender, pero va a poder usted practicar su listening. Eso es muy importante. Entonces, eso le sugiero por el momento. Sí, más que todo eso, ver películas. Una serie de las últimas series que hay ahorita, ¿sí? Eso le va a ayudar bastante en inglés, ¿verdad? Eso le va a ayudar. Y eso más que todo. Yarixa, entonces cualquier cosa que usted necesite de parte mía, yo estoy a la orden, ahí tiene mi WhatsApp, hábleme, si quiere hablar conmigo en inglés, mándeme un WhatsApp, yo siempre les digo, si quieren hablar conmigo, porque a veces uno no tiene con quién hablar. Entonces, sí, para practicar. Para practicar, mándeme un audio, hi teacher, how are you? Yo le voy a responder, si yo no le respondo en el momento, perdóneme, pero le voy a responder, hello Yarixa, I'm doing this and that, y ahí vamos a tratar, vea. Se lo voy a tratar de mandar lo más normal posible. Yo sé que no soy native, ¿verdad? Pero pues algo se puede hacer. Así que, Yarixa, no sé si tiene alguna pregunta o algo más en lo cual yo le pueda ayudar. Con mucho gusto. Solamente, thank you, teacher. You're welcome, Yarixa. And I hope you have an amazing night. Thank you for your time and your effort, okay? Okay, thank you. Good night. Good night. Take care. Nice to meet you. Bye-bye. Nice to meet you too.